El tiempo que le dedicamos al anuario, que generalmente son los primeros tres fines de semana del mes de enero, es el tiempo que se toma quienes hacemos este programa Simplemente Corrientes para cargar pilas, para renovarnos y enfrentar un año que se viene cargadito de actividades. Arranca de esta manera la temporada oficial 2018 de Simplemente Corrientes. Y lo hacemos con muchas notas. Una de ellas, la primera que presentamos, tiene que ver con integrantes del Ballet Folclórico Nacional que estuvieron en Corrientes con motivo del Festival del Chamamé y posterior al evento realizaron una capacitación y allí estuvimos. Sí, la verdad que estoy muy contento de volver a estar en la provincia, ser parte del festival, aunque bueno, anoche nos hayamos quedado con las ganas de presentar los cuadros que se iban a estrenar en el festival, muy representativos de la zona y que bueno, quedarán para la próxima. ¿Hoy en el Vera? Hoy en el Vera vamos a dar este curso de tango y fusión, que con mi compañero venimos preparando para ustedes. ¿Qué expectativas tienen en relación a este curso? Y bueno, ¿qué expectativas tenían para Corrientes, para lo que se pudo hacer y lo que no? La verdad que, bueno, en cuanto a este curso, nosotros lo que apuntamos, sobre todo en nuestros procesos, es a darle herramientas a la gente para que pueda desarrollar su baile. No simplemente pasarle un paso o una coreografía y que se quede ahí, sino darle contenido, material, para que puedan desarrollarse y cada uno generar su propio estilo de baile en cuanto al tango se refiere, pero son herramientas que se pueden aplicar a las otras danzas también. Y en cuanto al festival, la verdad es que una expectativa gigante, como siempre, porque es un festival. Yo siempre digo que el bailarín es muy bien recibido en este festival, a diferencia por ahí de otros festivales que son mucho más comerciales, ¿no? Y la gente se portó maravillosamente con nosotros y nos quedamos con ganas de poder brindarles un poco de su identidad. Lo que no se ha estrenado en Corrientes, ¿quién va a tener la suerte de verlo? Hasta el momento, Mendoza. Mendoza, que es donde seguimos después de acá. Pero seguramente volveremos en el corriente del año para poder hacerlo. ¿Cuál es tu formación artística? Contarle a la gente que mira el programa. Yo soy bailarín, inicié mis estudios con folclore. Después me dediqué al tango también, completo con danza contemporánea, danza clásica y una formación bastante fuerte de teatro. ¿En tu caso, Sabrina? Sí, bueno, yo vengo del clásico y también después incursionamos en el tango juntos, en el teatro. Y en los últimos años le dimos mucha importancia al desarrollo del cuerpo, de la investigación del cuerpo y del físico, del entrenamiento integral. Y eso lo empezamos a aplicar a todos los ritmos y con el tango y desde la danza contemporánea nos ayudó y nos dio muchas herramientas que es lo que queremos traer. ¿Se van contentos de Corrientes? Muy contentos de haber estado, pero con esa espinita de no haber mostrado lo que teníamos preparado para la gente acá.